Hola, ¿qué tal mi gente de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy tengo la demo de este juego que desde hace mucho quería, bueno, le seguía el hilo, le seguía su desarrollo y es Sea of Stars, un videojuego RPG, esto ya ganador de algunos premios, esto videojuego desarrollado por, no sé cómo decir el nombre, no sé si decir Sabotaje Estudio o Sabotaje Estudio. Pero es un estudio de Canadá, un estudio de Quebec, Canadá, y este videojuego ya se estrenó, por supuesto, fue el 29 de agosto del 2023, sin embargo, pues yo no he podido comprarlo realmente, digamos que no es que esté tan caro, pero en estos momentos lamentablemente no he tenido para poder comprarlo. Entonces voy a jugar la demo, que es algo que estaba esperando jugar desde hace mucho. Y tengo entendido que Sea of Stars ganó a mejor juego independiente en The Game Awards 2023. Entonces, pues ahí tienen para que se entretengan. Voy a de verdad probar la demo, al menos como para que me queden más ganas de jugarlo. Porque desde el principio en que ellos sacaron sus primeras muestras de cómo era el juego, yo dije, me hacía recordar tanto a Chrono Trigger que yo decía, wow, este juego, quiero jugarlo. Pero bueno, poca cháchara y vamos a empezar. Obviamente recordemos que esta es una demo, salió antes del lanzamiento del juego y puede que tenga algunas variaciones porque puede ocurrir. Incluso aquí mismo dice, trabajo en progreso, el audio, visuales, dificultad y gameplay pueden tener algunas diferencias. Entonces, pues, primero que todo, vamos a ver si lo podemos cambiar a español. Ay, qué bien, sí. Aplicar cambios. Audio, video. Controlador para juegos, teclado. Bueno, ya, ahora sí. Bueno, pues hagámosle. Sea of Stars. Vamos a ver. Sea of Stars tiene dos personajes principales. Elige el que quieres que lidere el grupo. Esto se puede cambiar más adelante y no afecta a la historia. Sail. Bailarín de la espada que nació en el solsticio de verano, sigue las enseñanzas del dios guardián Solen. O Valere, una monja que nació en el solsticio de invierno, sigue las enseñanzas de la diosa guardiana Luana. Bueno, como estamos cerca al solsticio de invierno, pues hagámosle con Valere. Esta introducción, yo creo que es en honor a Chrono Trigger. Así comenzaba un poquito la introducción de Chrono Trigger, mostrándonos un poquito sobre ese mundo tan grande en el que ocurre la historia. ¡Wow! ¡Qué bellísimo este juego! Gar, venga ya, si está precioso. Vaya, menudo viajecito, el ancestro de la niebla no bromeaba. Uy, pero no nos lanzan desde el principio del juego, sino como a una parte del juego como ya más adelante. Así que el eclipse será pronto, pero no estamos más cerca de la isla espectral. Dudo que encontremos un barco a esta altitud. Bajamos al nivel del mar, de todos modos, desde aquí solo podemos ir en una dirección. Bueno, pues empecemos, quiero ver eso. Por ejemplo, ¿esto qué es? Consejos para tu aventura. Atravesar el mundo es una experiencia táctil. Puedes alzarte hasta la mayoría de los salientes y saltar desde ellos con A. Ah, pero eso ya me lo dijeron. ¿Cómo jugar? Pero hay cosas secretas. Miren, sí, miren, hay cosas. Sí, hay cosas que se pueden recoger, pero son solo las que iluminan, ¿cierto? Por ejemplo, ahí recogí como lúpulo, alguna vaina así. Uy, qué. ¿Qué mundo tan? ¡Ay, allí hay un cofre! ¡Un cofre! ¡Un cofre! Vamos, vamos. ¿Qué hay? 90 de oro. Miren, comenzamos bien. Me encanta ese juego de luces y sombra que tiene el juego. Me encanta toda. Mira, acá hay cosas. ¡Wow! Y se nota que hay varias formas de explorarlo. Hay varios caminos, ¿no? Para explorarlo. Aquí que nos podemos tirar hacia allá. Hay enemigos, eso sí. Bueno, por cualquier lado. Uy, ¿qué pasó? Pensé que se me había bloqueado el personaje. ¡Ah! Ya me atacó. Me atacaron. A ver. Dice que este se bloquea atacando. Después atacando. ¿O no? ¿Qué lanzó este men?
Uy, me le bajó ya los puntos de vida. Ah, potenciador, para hacerlo lo del ataque, pero potenciado. Con los tales estos de maná. ¡Wow! ¡Qué cantidad de daño! ¿Le bloqueé? ¿Sí le bloqueé en el preciso momento o no? Habilidades. Proyectil de magia lunar que puede rebotar en varios objetivos. Ah, qué mal. Lo usé en mal tiempo. Golpear a los enemigos con un arco. En un arco, perdón. A ver. Uy, qué buen daño. ¿Lo bloqueé o no lo bloqueé? Hoy me la dejó con poca vida. Habilidades. Lanzamiento. Lanza a un enemigo a otra posición. Sustento. Garle lanza un aperitivo a un amigo. Curación media a ella. Qué chévere, qué chévere. Me encanta. ¡Wow! La curó bastante. Habilidades. Luz curativa. Y esfera solar. No, pues atacar. ¡Wow! ¡Qué bien! Y recogimos cositas, ¿no? Eso, miren, todo lo que recogimos. ¿Por dónde tendremos que ir? Por acá, ¿cierto? Es subiendo por acá. Que es como donde yo veo que debemos seguir. ¡Wow! ¿Podemos subir hasta dónde más? Ah, no, ya, hasta ahí era. Aquí tenemos que pasar por acá. No, qué belleza de juego, de verdad. Ahí sí me dejaron, de verdad, con muchas ganas de jugarlo. Pero yo sé que me lo voy a comprar. Espero que este año que viene, que va a estar lleno de muchas cosas, de muchas nuevas experiencias para mí, también será un año en que podré lograr algunos propósitos que tenía. Y espero que así sea, ¿no? Espero que así sea. Bueno, ¿y aquí cuál es el camino hacia allá? Ah, no, porque allá veníamos. Ajá. Ahora esto conecta con esto, nos facilita el camino. Qué bien. Uy, allá hay hartas plantitas. Son como papas, ¿no? Parecen una planta de papas. Alguien nos está mirando. Una niña ninja. Ah, sí, parece una niña ninja. Ah, no, no es como una maga que puede hacer portales. La doctora Strange. Tras unas cuantas peripecias, nuestros héroes llegan al nivel del mar. En el pueblo portuario de Brisk, una tripulación pirata promete llevarlos hasta la isla espectral a tiempo para el eclipse. Con una condición. ¿Qué condición será? Espero que no sea nada de cosas malas. Uy, me encanta esa música. No es propio de ti tener otras opciones, dice Tix. Pero aún así, ¿hacer un trato con piratas? A mí no me parecen tan malos. Son ellos, ¿sí? De acuerdo, ahora o nunca. ¿Qué? ¿Ir a hablar con ellos o qué? A ver, pero quiero hablar con la gente. Algo que me encanta de los RPG es eso, hablar con la gente. Con los NPCs, no sé. Pues no necesitaba oírlo porque prácticamente me lo inventé yo. ¿Qué se inventó él? ¿No? Lo voy a dejar pasar siempre y cuando no te quedes pensando que me acabo de enterar. ¿Qué? No consigo entender cómo voy a hacer que un barril ruede como es debido con esto. Yo lo consigo dándole dos veces en el mismo lado. Aldeano, gracias otra vez por la ayuda. Wow, se nota que ya los hemos ayudado antes. Aquí mi amigo, que es uno de los muchos contactos que tengo por todo el mundo, me acaba de contar lo que pasó en los túneles del viento. Pone los pelos de punta. Se nota que en el pasado lo hemos ayudado, ¿no? A ver, ¿podemos interactuar con algo de acá? Una vez fui de viaje al Uncent y también tenían taburetes para sentarse. Aldeano, pedí un café y le expliqué que tenía que estudiar para un examen cuando el camarero me dijo, ah, entonces uno corto, ¿no? Mejor uno normal. Y mira que le había dicho que estaba estudiando para los exámenes finales. Se disculpó y me puso uno largo. Así, pues que sepas que una vez estuvo a menos de 10 metros del mío. ¿Qué? Te aseguro que lo vi con mis propios ojos. Estaba a menos de 100 metros delante de mi barco. ¿Hablan del Kraken o qué? Si queréis oír una historia de miedo, encended una hoguera y allí que iré. Wow, interesante. Por acá hay alguien, esperen, que es que es. Aquí hay alguien. Este lugar. ¿Es un topo? Cocinero de la falsa modestia. La tripulación de la capitana Cliché está aquí otra vez. Me da impresión de que tienen un aire más decidido. ¿Puedo interactuar con el fuego? No, con nada de acá. No ilumina nada.
A ver, señores piratas. Jonathan, vaya, mira quién tenemos aquí. Yolande, el trato sigue en pie. Si pierdes un pulso contra Valtrai, tendréis que ir a buscar un objeto para nosotros. Oh, qué chévere. Después de lo cual, palabra de pirata, os llevaremos a todos a la isla espectral. ¿Qué dices? ¿Aceptamos? ¿Esperar? ¿Y aceptar? Aceptamos. Bueno, ¿contra qué toca el pulso? Hoy todos, una guerra de pulsos. ¡Eh! ¡Yuhu! Vamos, vamos. ¿Cómo es la guerra de pulsos? Quiero ver. En Chrono Trigger recuerdo que había un enfrentamiento donde tocaba tomar cerveza y el que tomara más rápido. Estupendo. Valtrai, te toca. Yo lo haré. Vosotros sois demasiado fuertes. No sería justo. Además, echar un pulso contra un pirata, ¿puede haber algo más guay? Vale, pero no os paséis con el pobre chico. Descuida, Valere. Bueno, hagámosle. Yo seré tu rival. Vamos a ver si toca con A o qué. Capitana Cliché, Valtrai. Capitana, vea por todas, no podemos marcharnos sin ella. Se deben referirse al objeto o a la persona que buscan. Sí, capitana. Bueno, pareces un tipo duro. ¿Estás listo? A la de tres. Si tocas pichar A, yo ya estoy listo para oprimir A. Uno, dos, tres. ¡Ay, este tipo qué! No parecía tan musculoso detrás de ese traje. Todos están sorprendidos. ¡Uy, rompió la mesa con solo hacer el pulso! ¡Jaja! ¡Uf! ¿Y se volvió otra vez escuálido? ¡Tramposo! Lo siento, pero no dijimos nada de no usar camisas mágicas. O sea, él usa una camisa mágica para verse delgado, pero cuando se la quita, pues, se ve como es verdaderamente él. Lo siento, colega, órdenes de la capitana. Me toman del pelo, ha sido flipante. Esta será mi mejor anécdota, fijo. Enséñamelo otra vez. Está muy chistoso. Tenéis suerte de que no preguntáramos los detalles. Debiste negociar cuando estabas a tiempo, muchacho. A esta lección invita a la casa. Jaja, a Valtrait se le da bien todo. Y que no lo digas, colega. Bien, como perdiste el reto de pulso, ¿qué os parece si hablamos del recadito que tenéis que hacer? Capitana. Al norte de Brisk se encuentra el laboratorio abandonado de un mago arcano que murió hace mucho tiempo. Lleva siglos cerrados, pero cuentan que esconde una moneda del Pacto de Resurrección. ¿Para qué la queréis? Es un objeto poderoso. Si pagas con ella a un muerto viviente, tendrá que hacer tu voluntad. ¡Wow! La usaré para censurado para no estripar la historia. Ok, para no hacernos spoilers. ¡Hurra! Bien, ¿cómo volvemos a encontrarnos? El miedo es lo que ha mantenido alejada a la gente todo este tiempo, pero parece que sabéis pelear, así que eso no será un problema. Mi tripulación no luchará, pero os llevará hasta allí. Jonathan, con un poquito de magia bastará. Os abriré el camino al laboratorio del mago abandonado, como que me llamo Jonathan. A ver. Sí, capitana, ¿no nos acompañas? Me quedaré aquí a hacer los preparativos para partir. Recuperad la moneda del Pacto de Resurrección y nos reuniremos en el muelle. Sí, capitana. Ah, se van con nosotros. Yolande, Beltray y Kinatan unidos a la comitiva. ¿Y qué? ¿Hacia dónde tenemos que ir? ¿O qué? ¿Cuál es el camino? ¿No dijeron que ellos eran los que abrían el camino? Bueno, vámonos. ¿Hacia dónde hay que ir? ¿No hay un mapa o algo que me diga cómo hacia dónde debo ir? Ahí, acá hay otra entrada. Uy, qué chévere. ¿Y este quién es? Ah, el mar portador de sueños y de opiniones. ¿Qué? Unos comentarios súper random, súper extraños. A ver. ¿Y acá es como una playa? ¿O qué es esto? Sí, es una playa. Menuda suerte la mía. Me ha llegado un carro lleno de productos y los únicos marineros a la vista son piratas. Di más bien malhechores, a mí no me verás tratar con esos bandidos. Por favor, no me hagas mucho caso. Se dio cuenta que veníamos con piratas, por eso. Y este man está dormido, vacaciones, la mejor época del año. ¿Y esto es qué? No es un castillo, es un fuerte. A lo mejor una salamandra querrá vivir dentro. ¿Hay por acá algo que yo pueda recoger? No, nada. Pero, a ver, ¿el juego tiene mapa? No. No, o sea. Asumo que es intuitivo hacia dónde debo ir, no sé.
De alguna u otra forma resultaré llegando a donde tenga que ir. Vosotros sois el grupo que aceptó el desafío de los piratas. Caray, menudo espectáculo. Espero que vuestro amigo esté bien. No se llevó ni un rasguño. La verdad es que fue muy divertido. Bueno, pues mejor para ti. ¿Y qué? ¿Puedo entrar a las casas? No, no puedo entrar. Pero ¿hacia dónde voy a ir? A ver. Lo lamento, pero esta área está prohibida en la demo. Lo explican así como está prohibida en la demo esta área. Vi a alguien nadar debajo del muelle el otro día. Menudo irresponsable. Pero es que ¿hacia dónde debo ir? ¿Has visto a la capitana? Tiene pinta dura. Cuando sea mayor quiero ser como ella. Pero a ver, ¿hacia dónde? ¡Carambas! ¡Ay! ¡Acá hay un cofre! ¡Uy! Seis de mariscos. Seis es mariscos. A ver, ¿será por acá el camino? ¿Y esto qué es? ¿Te has enterado de lo que pasó en la falsa modestia? ¿No? ¿Otra vez los piratas? Eso parece, resulta que han vuelto a romper la mesa. Malditos piratas, siempre están tramando alguna maldad. Como si romper la mesa fuera la más grande maldad del mundo. ¡Wow! Un caminito secreto. Has encontrado mineral de ámbar turquesa. Bueno, miren, qué chévere encontrar estos caminitos así, como ocultos entre los pasillos. A ver, por acá, ¿qué más? Bueno, por allá sabemos que no podemos, que porque esa parte no se puede explorar en la demo. A ver. Vengo a comprar un nuevo escrife, pero todavía no sé cuál quiero. Ok. Es comerciante, un comerciante que viene. A ver, comprar. Tapa de roca. Cinturón de poder. La tapa de roca le ayuda a este men, pero ¿cuánto necesito? 44. Ah, sí. Sí sirve. Vender. Mineral de ámbar turquesa, se puede vender. Filete de las finas hierbas. Tapa de roca. Chaleco aventurero. Abaco. Tomate. Esperen, pero ¿para qué servía el cinturón de poder? Potencia de ataque 4. Pero no veo. ¿Dónde puedo? Aquí, equipar, equipar. Garo. Tapa de olla. Ahora tapa de roca. Ah, aquí es donde coloco los anillos, ¿no? Ellos no tienen nada. El único que tiene algo interesante acá es este men. Habilidades, objetos. Brazalete de Mistral es el que me dicen que supuestamente sirve para tapa de olla, chaleco, reliquias. Amuleto de relato. Aumenta los PV máximos en 100 y se cura hasta 75. Bengala secuencial. Si cronometras correctamente sus golpes y bloqueos, una bengala de estrella saldrá disparada del personaje. Es la opción ideal para quienes prefieren una respuesta más fuerte. No entiendo, como para darse cuenta mejor de cómo es eso. Hagámosle a ver qué pasa. Listo. ¿Y aquí otro comerciante? Ah, ya vende cosas de comer. Acá no podemos entrar. Este es un punto de guardado. Listo. ¿Y aquí qué? Me encanta el aire salado. ¿Esto qué? ¿Por dónde tendremos que ir? Yo creo que es como por este camino. Vamos. Vamos por acá bien. Ah, este man está pintando este. ¿Por acá tampoco nos dejan? No, dice que según la demo no nos dejan. A ver, ¿y por acá qué hay? Uy, allá hay un cofre arriba. En el techo. Y acá también hay otro. Me han dicho que unas personas van a ir a Islas Espectrales, que no saben lo que pasa allí. Somos nosotros. Encontramos una concha. Una concha, tío. Ah, por acá podemos subir. Listo, ahora sí vamos a ir por nuestro cofrecito. ¡Qué bien! Un atuendo de pirata. ¡Guau, guau, guau! Eso lo quiero ver. A ver. ¿Cómo se equipa el equipamiento? Uy, mire cómo le mejora las cosas. Qué bien. Eso es bueno saberlo. Uy, se puede lanzar desde allá. No, no me había
fijado en eso. Respira hondo y descubrirás por qué le pusieron su nombre a la ciudad. ¿Cuál es el nombre acaso? Ya se me olvidó. Brisk. Pues no sé si en inglés. Si en inglés significa algo. Ahora sí. ¿Hacia dónde es que tenemos que ir? A ver, ¿cómo es la cosa? ¿Hacia dónde es que tenemos que ir? ¿Cascadas de coral? No. No. Es en unas cuevas que. Un laboratorio, ¿no? Ah, ya sé cuál era el laboratorio. Y este entonces el lago de pesca. Podemos pescar allá. Vamos al laboratorio. Es este. Bueno, empecemos a ver, a explorar. A ver. Es un corazón lo que lleva en la, como en la varita, en el cetro, parece un corazón, ¿no? He encontrado la puerta, pero parece que solo puedo levantarla unos centímetros. Valtrait, en posición, colega. Ah, ¿se va a encargar de sostenerla o qué? Adelante. Hasta le dio susto al otro. ¡Wow! ¡Qué fuerza la de este tipo! ¡Yolanda, deprisa! Tranquilo, grandulón. Mi apellido Demolición. ¿Qué va a hacer ella acaso? ¿Qué habilidad tiene ella? Ah, va a poner como una granada debajo para que explote. ¡Wow! Jaja, te lo merecías, montón de escombros. Ellos no saben cómo reaccionar. Bueno, también se puede hacer así. Buen trabajo, grumetes. Será mejor que le digamos a la capitana que cumplimos con éxito nuestra parte de la misión. Es posible que la tripulación de Valere necesite alguna indicación allí dentro, así que seguiré con ellos por ahora. Claro, nos vendrá bien contar con un mago. ¿Será que sí nos va a ayudar? Oh, os demostraré que soy un compañero valioso, como que me llamo Kinatan. Como quieras. ¿Vienes, Valtrait? Sí, buena suerte ahí dentro. Ok, vamos a tener al parecer un mago, alguien más que nos va a colaborar. Ahora sí lo vamos a poder usar, o eso parece. Bueno, primero por acá que no se me quede nada y ahora sí entremos. ¡Oh, qué escenario tan hermoso! Madre mía, qué lugar tan increíble. Y mirad este dispositivo, me pregunto para qué sirve. Bueno, primero que todo tengo entendido que hay mucho que ver. ¿Por qué no exploramos un poco? A ver, tengo entendido que es. Pulsa X para que tu brazalete Mistral suelte ráfagas de viento. Puedo empujar bloqueos, o sea, esto. Para empujar esas cosas. Mi pregunta es, ¿hay algo aquí que se pueda hacer? Parece que debería emitir luz, pero ahora se encuentra inactivo. Ok, entonces parece que eso es lo que debemos lograr, activarlo. ¿Esto se puede seguir empujando? Ah, se puede seguir empujando por varios caminos. Pero creo que la embarré ahí. Bueno, un punto de guardado. Según las escrituras antiguas, es posible combinar la luz de distintos cristales para abrir nuevos caminos. Me parece fascinante. Ese es un punto de hoguera, ¿no? Para hacer comida o algo así. Ay, para que nos cuenten historias de terror, ¿no? La hoguera nos hace sentir a gusto calentitos. Cocinar, a ver. Mermelada de bayas. ¿Cuántas puedo hacer? Tres. Pues hagámosla. Y sopa de hongos se me acabaron. Ya no puedo hacer. Eso es lo máximo que puedo llevar. Descansar. Atrás. Venga, a ver. ¿Queréis que os cuente una historia? Por ahora solo tengo una, pero da miedo. Cuéntala. A ver. De todos los hechizos y actos de brujería de los que se tiene constancia, pocos son tan espantosos como la maldición del Vespertino. Esta historia nos remonta a siglos atrás cuando una tripulación de piratas dominaba los mares. Stormcaller era el nombre de su capitán, era el mago de viento más poderoso que el mundo había conocido, y su navegante, Hortense, sigue siendo al día de hoy la marina más astuta de la que se tiene constancia. Hay quien dice que gracias a la combinación de la destreza de Hortense y la magia de Stormcaller, su navío era más veloz que la propia luz. Su tripulación, uy, más que la propia luz. Su tripulación vivió muchas aventuras y acumuló incontables riquezas hasta que un día sucedió lo inevitable. Hortense, cuyo primer amor era la música, manifestó un día que deseaba renunciar a la piratería.
Storkaller, quien creía a pies juntillas que el auténtico tesoro son las vivencias que uno acumula por el camino, su dimisión se sentó como un tiro. Su dimisión le sentó como un tiro. Sintiéndose totalmente insultado, dejó de conjurar al viento para que impulsara las velas y detuvo el buque en mitad del océano. Aquí nos quedaremos, dijo, hasta que nuestra navegante se quite esa ridícula idea de la cabeza. Pero la decisión de Hortense era firme. Pasaron los días y los dos seguían con caras largas mientras la tripulación les suplicaba que resolvieran el asunto. Primero se les agotó la paciencia, luego la comida y al final el agua potable. Entonces un día tras la puesta de sol, los piratas, desquiciados por el hambre y la sed, se amotinaron y obligaron al capitán a saltar del barco. Mientras se hundía en el abismo, Stormcaller maldijo a su tripulación con una prisión eterna. En el mar de pesadillas canalizó una tormenta letal que tendría que soportar por siempre y jamás. Pasaron los siglos y los miembros de la tripulación perdieron la cordura, víctimas de aquel lugar espectral, hasta que solo quedó Hortense. Hasta el día de hoy la batalla continúa en el mar de pesadillas, donde el odio de Stormcaller se enfrenta a la pura determinación de la navegante. Algunos aseguran que la rabia de Stormcaller algún día hundirá el barco, mientras que otros creen que al final él tendrá que ceder ante la indomable Hortense. Cuenta la leyenda que una vez al día ella tiene un pequeño descanso, pero solo dura unos pocos segundos, en el preciso instante en el que se conjuró la maldición por primera vez. Incontables marineros y pescadores han comunicado avistamientos del legendario barco pirata fantasma que aparece al anochecer. Lo llaman el Vespertino. Mientras que algunos tienen tan poco cerebro como para subir a bordo en busca de tesoros, la mayoría evitan navegar al anochecer por miedo a ser arrastrados al mar de pesadillas. Fin. Interesante historia. Ojalá sea además una historia como de misión secundaria en el juego. Este lugar es surrealista. Espero que le vaya bien a Malcolm. Malcolm, ¿quién es ese? Me pregunto que hace cuánto tiempo vivió este mago. Ah, el de la historia. Ahora voy a qué, a salir, ¿cómo es? Atrás, descansar. Listo, ahora sí. Como nuevos, guardamos. Bueno, este man está explorando. Nosotros lo único que tenemos es que seguir acá. Ah, sí, me puedo colgar de acá, pero da igual porque no puedo bajar hacia esas escaleras. Ay, pero allá hay algo. Ay, no puede ser. Y yo lo tapé cuando usé esta cosa. Ya no puedo empujar más. Oh, no puede ser. La embarré. Allá hay algo. ¿Y ahora cómo puedo? ¿Y ahora cómo puedo activarlo? Ah, pues me subo a él. Ah, qué bobada. Es que la perspectiva me hacía pensar era que eso era otra cosa. Has encontrado un cristal verde. ¿Será que servirá para algo? A ver, ¿lo utilizaremos para algo acá? ¿El tal cristal verde? O sea, aquí deberíamos meter los cristales, ¿no? ¡Wow! Acá son tres cristales y cada uno abre un espacio de la dimensión o de esa puerta. ¡Ay! Me golpeó este hijo de madre. A ver, habilidades. Ataquemos a este que va... ¡Wow! ¿Qué hace? ¿Pulsada para desviarlo? ¡Wow! Casi completo para desactivar el ataque. No, este toca con ataque... No lo hice bien. Vamos a atacar. ¡Ay! Hijo de madre mía. No, va a ser el... ¡Ah! El ataque. No se lo puede bloquear. Uf, 24. Vamos a hacer el lunar otra vez. Ah, esos son los tales fuegos artificiales que me van a entender que golpeo en el momento en que es. Uy, este man me lo van a... No, por ejemplo, ahí no golpeé en el momento que es. Ahí es en el momento preciso. Eso es, por eso sale el fuego artificial. Me gusta la ayuda del fuego artificial. ¡Ay, me mataron a este men! La ayuda del fuego artificial me parece genial porque sí permite como que uno entienda...
cómo funciona aquí la cosa. ¿Ven? Ahora sí. Venga, ¿y este man se recupera o qué? ¿Nos podemos devolver y hacer que se recupere o qué? Usamos magia. Ah, le devuelven 10 de vida. Ah, dejaron cosas. Usemos un aperitivo o alguna vaina, ¿no? Filete. Claro, miren todo lo que le cura. Ah, y esto cura puntos de magia. Eso me gusta. Listo, sigámosle. ¿Aquí qué? Aquí no se pueden subir. Esperen, esperen, esperen. Porque sí, sí hay una, sí hay algo allá. Un cofre también. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Wow! El mundo del juego cambia a medida que... ¿Y aquí qué? ¿Cómo hacemos aquí? Ah, ya entendí. Sí, cambia bastante el camino. A ver, entonces ahora sí podemos saltar hacia allá, subir hacia acá. Agarrar nuestro cofrecito. Vara de ámbar turquesa. ¿Eso qué? ¿Es un objeto que nos sirve a nosotros o qué? Equipar. Vara de ámbar turquesa, wow, le ayuda bastante a ella. Y aquí oprimimos esto para cambiar de nuevo el escenario. Y ahora tenemos que volver a bajar. Ah, no, no, mentiras, no, no. Aquí hacemos por acá. No, pero esto no tiene sentido, a ver. Ah, no, sí, aquí podemos subir. Qué chévere porque el camino se va iluminando, ¿no? ¿Qué dice acá? Consejo de combate para todos los ataques se puede cronometrar. Ah, eso ya lo sabemos, ya lo sabemos, ya lo sabemos. ¿Y aquí qué? ¿De nuevo subir? O sea, no entiendo. ¿Vuelvo a oprimir esto y cambio otra vez todo? Ah, sí. De nuevo se cambió todo. Y ya puedo subir. ¡Wow! ¡Qué chévere! Aunque allá hay una puerta que no sé... ¿Eso no puedo ir hacia allá? No. Has encontrado un cristal azul. ¿Eso qué significa? Que ya tenemos el otro cristal que nos falta, ¿no? Listo, pues entonces vamos. Verde, azul. Falta otro. Pero no me sale la opción de sacar el cristal. Y ahora colocar el azul. Ah, y cada uno me abre una puerta diferente. Uy, ¿y aquí qué? ¿Por qué me sale como la opción? ¡Ay! ¡Wow! ¿Qué? ¡Ay, ya entendí! Según hacia donde se lance, va a llegar a un punto diferente del escenario. ¡Ah, qué loco! Quiero ir, por ejemplo, allá. A ver. A ver. Bueno, acá dice que... Atacar habilidad. Esta está buena para atacar a este. Uy, qué bien. Ahora ataquemos con... Lanzamiento. Un mazazo. Para este sería. Uy, lo lancé y me salió la opción de que... Lo hice en el preciso momento. Lo hice muy bien. Oh, y esta también me la van a... No, pues curar, ¿no? Y ahora, atacar. Uy, me salió el... Los juegos artificiales. Ya le estoy agarrando el tiro a esa parte del tal tempo. Y aquí hacia dónde tendría yo que ir. ¡Ay! Ok. A ver. Uy, esta cosa, ese cristal que... Ok.
Bien, 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 bien. Aún así se le acabó el turno, pero ayuda, ayuda. Ay, este man, ¿qué va a hacer? Listo. Ay, no hice, no lo hice en el momento preciso, pero bueno. ¡Uy! ¡Lo esquivé! ¡Qué genial! Por fin. Ah, ya le estoy agarrando esto, de verdad, ya le estoy agarrando la onda. A esquivar o a bloquear. Miren, ya le agarré la onda a esta vaina. Eso me encanta. Bueno, ¿y por acá cuál es el camino o qué? Parece que aquí no había ningún camino. O sea, me equivoqué. No era por ahí. No, esperen, ¿cómo no va a ser por ahí? Sí, por acá, miren, acá hay una caída. Y aquí me subo hacia acá. O eso parece. O aquí hay algo. A ver, y aquí hay que saltar entre todas estas cositas. ¡Qué chévere! Me encanta. Esperen. ¿Y hacia allá no puedo ir? Porque hay algo para activar, pero veo que no se puede. No, ¿y aquí qué? Y allá también hay algo extraño. Bueno, lancémonos acá a ver. Eso nos hace caer. Ah, sobre esta vaina. Qué bien, qué bien. Y eso activa esos tres cosos. Uy, una otra zona de enemigos. Pero pues nos deja, nos da pistas, ¿no? De qué debemos hacer. Esperen, entonces le coloco objetos, el oscuro. Uy, ¿qué hace la sopa de hongos? Ah, los cura a todos. Debía haberla usado originalmente. Mermelada de bayas, 6 puntos de magia. Es que la magia está poquita, o sea, es poquita los puntos de magia que ellos, bueno, que les dan o que ellos usan. A ver, ¿esto para qué es? Bueno, utilizar el Lunarank con uno nomás. Dice que puedo golpearlo para desviarlo, pero si no, no es necesario. Ah, no, sí es necesario golpearlo para seguirle golpeando y golpeando varias veces. Ah, ya entendí. Ay, no lo hice en el momento preciso, no le hice mucho daño, la verdad. Ah, este man nos va a hacer harto daño porque los dos combinados. Uy, nos van a quitar mucha vida. Ah, caramba. Uy, no. Necesito, a ver, habilidades, objetos, filete, sopa de hongos. Para todos, sopa de hongos. ¡Woo! Ave María. Bien, golpe preciso. Ay, no lo puedo esquivar. Uy, estos manes me están dando unos. ¿Será que este? ¡Eso! Ay, no, esquivé en el momento preciso. Uy, qué bien. Bien, 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 bien. Ahora objetos. El filete. ¿Para quién? ¿Para él? ¿Que se lo coma él? Oh, este bicho va a hacer algo otra. Ah, la tal caída de burbuja. Ay, oh, nos va a hacer otra vez daño. Siempre es un juego donde el daño es tremendo. O sea, el daño en el juego sí es dañino. Es dañino, la verdad. Qué bien como. Uy, la curación es muy, muy pobre. Vamos a usar el Lunerank.
Ay, no, ya no lo estoy usando en el momento preciso. Ah, me lo mataron. Qué bien. Eso, por fin. Uy, le pude como esquivar, por decirlo así. Uy, ¿por qué se curó mi compañero? ¿Qué fue eso? ¿Fue gracias a qué? Uy, qué golpazazo que le di. Uy, pero eso fue, sí fue un milagro. ¿Qué pasó? Ah, subieron de nivel. Algo pasó. Wow, buenas mejoras. Ay, ah, aparte puedo seleccionar mejoras. Ay, esto está genial. Más 2 de ataque físico. Más 1 punto de maná. Más 3 de defensa mágica. Más 3 de defensa física. Uy, oh, no sé qué pensar porque ella es buena como maga. Yo creo que darle un punto de maná. Y este men. Este men darle qué, más ataque. Y a este men, yo siento que a él hay que darle defensa. Es buen tanque. Es buen tanque. Listo, recogemos las cositas. Miremos qué hay acá. No, esto no es para nada. Activamos ahora esto. ¿Y eso qué cambia? Ah, crea un nuevo hueco acá. ¿Qué va a hacer? Va a conectar allá. Con la pa. ¡Ay, qué bien! Eso era lo que necesitábamos. Vamos, vamos, vamos. ¿What? Ah, esperen. Ah, es que hay que subir por acá. Por supuesto que sí. A ver. ¿Y eso qué hace? No, crea un nuevo, una nueva abertura. ¿Desde dónde hay que llegar? ¿Desde dónde hay que llegar para esa nueva abertura? ¿O se puede uno lanzar por acá, no? A ver cómo llega uno allá. Se atrae desde acá, a ver, lancémonos. No, hay un camino para llegar allá y no sé cuál es. ¿Cuál será? ¿Cuál será? El juego tiene, es muy intuitivo por esto de usar como las lucecitas y toda la cosa para. ¿Cómo se llega allá? No, es que esto me lances para acá. Eso no tiene sentido. A ver, ¿qué podría ser? Entonces, si no es ese, entonces es el camino que yo abrí, pero ese camino hacia dónde me vuelve. Me manda para acá, entonces tendría yo que lanzarme por acá, a ver. Que me vuelve aquí. Y después si me lanzo a este. Ah, ahora sí voy a caer. Ah, esa de vaina era. ¿Y ahora? El nuevo cristal. Parece que ya abrimos la posibilidad de colocar un nuevo cristal más. ¡Qué bien! A ver, ya podemos colocar otro cristal acá para combinar. Y ahora se combina un nuevo, una nueva abertura que es la que nos permitirá, asumo, que encontrar el otro cristal para esa abertura. Uy, está muy chévere. Realmente está muy chévere. Aunque esperen, 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 que acá esto se puede saltar. ¿Qué es esto? ¿What? Ay, Dios mío. Espada de plata. Esperen, esperen, equipo la espada de plata. Espada de escudero, esa vaina. Y objetos, habilidades, ¿cómo están todos de vida y de todo? Objetos, mermelada de bayas, 6 puntos de. Oh, Dios, necesito curar, necesito es curar. Ah, pues fácil, mostremos las habilidades. Le damos objeto, la mermelada de bayas.
A él. Ay. De nuevo lo usamos para curar. Incluso lo vamos a usar para que se cure a él. Y para que cure a su otro compañero. Listo, ya. Con eso ya estoy más relajado. Vamos. Bueno, habilidades Lunaran. Vamos a usarla. Uy, qué bien. Uy, qué. ¡Wow! Lo hicimos hartas veces. Eso me gusta. Habilidades atacar. Lanzamiento. ¿A quién? ¿A quién le hacemos lanzamiento? ¿A este que le quedan dos turnos o qué? ¿O a quién? Es que no sé. No sé realmente a quién porque a esto les hace mejor el. Uy, qué bien. Ah, ya empezaron con sus ataquecitos. Culitos. Qué fastidio. Voy a atacar a este men. Ay, por fin, eliminé a este al menos. Uy, este man, ¿qué va a hacer? Uy, hizo harto daño. Qué bien. Ay, pero no la destruí. Ya le queda un turno. Nos va a atacar. Qué bien. Uy, lo bloqueé. Y ahora venga, va a recibir mi ira. Ah, no la di como era. Este sí, con esta ya lo acabé. Uy, fueron cuatro enemigos. Estaba bien complicado. ¿Y qué pasó ahí? ¿Se abrió un camino o algo? Ah, se va iluminando ese, como ese murito. Ok, entonces. A ver, esto lo vamos a empujar. De tal forma que nos abre el segundo coso de estos. Ah, ¿hay más enemigos? No, esperen, 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 esperen. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? A ver, es que no tenemos para curarnos. Habilidades, a ver, guard, sustento. Le sirvió a él, pero ¿y al otro? Nos toca usar el atacar para ganar puntos de. Bueno, lo bueno es que entre los golpes que se pueden aplicar, por ejemplo, a estos bichos es. Uy, qué bien, ese ataque me gusta. ¡Oh, qué buena combinación! Ave María, que se la montaron a este man. ¡Uy, qué bien! Creo que eso le baja un poquito el efecto de daño que va a hacernos. Aún así, creo que nos va a hacer daño. ¡Uy! Lo logré bloquear un poquito. ¡Ah! Este sí no. Este sí no. Me jodí. Aquí no ataco. Estos bichos también son dañinos. Bien, bien. ¡Ay, Dios mío! Bien, 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 bien. Wow, no entiendo es cómo funciona esto de que se cure el compañero cuando ellos hacen algún como ataque especial. Es que eso yo todavía no lo entiendo esa parte. Uy, lo bloqueé, pero aún así me la dejó de chavetada. Pero bien, bien, bien. Recuperé la vida, recuperé todo. Venga, recogemos los objetos que dejaron incluso. Ya se iluminó el tercer cuadrito. ¡Ay, no! Pendeja, ¿por qué se tira? ¿Por qué se tira esta pendeja? Ya, solo nos falta lo siguiente, hacer esto. Esa era. Y esperen porque ahora tengo que curar a estos tontos. A ver, habilidades. De nuevo, Girl. Sustento.
Usar sustento dos veces, no. ¿Qué ya? No, parece que sí o sí tengo que pelear obligatoriamente con ellos para iluminar esa vaina. A ver, ¿qué habilidades puedo usar con...? Ah, mira, esta combinación me gusta. ¡Wow! ¡Qué buena! ¡Ay, qué bien! Uy, ¿qué va a hacer? ¿Explotar? Ah, bueno. Se suicidó. Mejor. Listo, se iluminó el tercer. ¿Y ahí qué? Ah, listo. Eso abre un camino ahí en la... ¡Oh! ¡Qué genial! Abre un camino aquí en la... Encontrar el cristal rojo. O sea que ya, era solo eso. El cristal nos devolvemos. Y asumo que ese cristal lo colocamos en alguno. Lo cambiamos por alguno de estos, ¿no? A ver. Ahora ponemos el rojo. Se supone que nos debería abrir otro camino, ¿no? Wow, esto está bien loco este juego. Bueno, esto es como un puzzle. Como que esos ojitos nos iluminan y nos dicen hacia dónde. ¡Ay! A ver, atacar. No, yo quería atacar era al otro. ¡Ah! Me jodí. No, la caída de burbuja, no. Ay, no la puedo resistir. Listo, por fin uno, pero ahora mis compañeros están jodidos. A ver, Lunar, usamos el Lunar. A ver cómo nos va. Uy, soy un crack. ¡Qué loco! ¡Qué loco lo que acabo de hacer! Creo que lo agoté hasta no poder más. ¡Oh, soy un crack! Me está encantando este juego porque tienes un nivel de dificultad, pero a la vez te da varias ayudas para poder aprovechar el juego al máximo. Ay, lo logré, vencí a este bicho. Uf. Listo. El problema es que no tengo cocina, o sea, me da igual porque al no tener cocina no puedo, pues, comer. A ver, vamos a usar las habilidades. Luz curativa con él. Ah, puedo usar otra vez luz curativa con ella. Y de paso la de Girl. Con el mismo puede ser. Y aquí, ¿por qué no podemos pasar al otro lado? Ah, aquí nos dice el camino. Ah, ya entendí cómo funcionan estos ojitos. 1, 2, 3, 4, 5. Listo, entiendo. Es un camino. ¡Ay, Dios mío! ¿Me alcanzó a tocar? Bueno, dice que atacar. ¿Cuál es el que tiene mejor? Ah, ya. Ah, este. Porque le sirve el efecto de aplastamiento. Listo. Ahora él hace efecto de espada, entonces también a él. Eso, eso. Ah, qué fastidio. Esa caída burbuja no me gusta. Uy, medio lo... No, otra vez caída burbuja. No, creo que así me van a acabar. Uy. Eso es tener mucha suerte, mijo. ¡Ay, lo logré! ¿Qué va a lanzar este men? ¡Oh, me lo mató de una! No, me jodan. ¡Ay! Habilidades. Lunaran. ¿Lo usamos? Arriesguémonos con el Lunaran.
Otra vez. Ay, no, no lo pude continuar. Oh. Ay, medio. Se me está poniendo difícil esta vaina, la verdad, les voy diciendo. Ah, lo bueno es que me muestra la vida que les queda. Este le queda como menos vida. Uy, qué bien. Vamos a usar eso para que ella pueda atacar a este bicho, hijo de madre. Ay, lo logró. Ay, no, le falta un poquito. Ay, caramba. Habilidades. Sustento. Lo voy a usar en él. Y ahora sí. Oh, qué chévere. Lo logramos. Uy, pero es que cada vez se pone difícil la batalla, ¿saben? A ver esto. Curémonos. Habilidades. Luz curativa. Gar no tiene en este momento más habilidad. A ver. Esta nos muestra una parte del camino. A ver, desde este borde son 3. 3, 4. 3, 4. Y hacia arriba. Ok, 3, 4 y hacia arriba. Y desde acá, ¿qué nos muestra? Ah, bueno, fácil, 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 fácil. Son 3. Wow, ¿qué es esto? Pergamino del picado. ¿Y eso para qué nos sirve o qué? A ver, habilidades objetos. Pergamino del picado. Enseña a realizar un combo de picado. ¿Y a quién se lo enseño? ¿A estos dos? Bueno, pues a ver para qué sirve o qué efecto genera en ellos. ¿Y aquí qué? Allá hay otra palanca. Una escalera que tengo que. ¿Será que debo activar esto? A ver. ¿Y qué? Ah, listo. Ya activé el tercer espacio para el cristal. Listo, 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 listo. Ah, esto me lleva al inicio. Me gusta eso porque facilita un poquito las cosas. Sin. Ay, no, esto es genial. Bájese, bájese. Oiga, que se baje. No me estoy. Ah, es que se baja por acá, perdón. Aquí por aquí vamos. Ya podemos poner el tercer cristal, ¿no? Aunque hubiéramos podido hacer otra combinación, el azul con el rojo, por ejemplo. Y eso nos hubiera llevado a otra dimensión, ¿no? Pienso yo. Pero bueno, vamos a ir a la hoguera. Vamos a cocinar. Vamos a cocinar. Mermelada de bayas. No, sopa de hongos es lo que necesito. Qué bien. Ah, pero también puedo hacer unas buenas mermeladas de bayas. Hagámoslas. Ok, listo. Eso es lo que nos permite. Y ahora guardemos. Ah, no, mentiras. Descansemos y guardemos. Porque algo que me dice que va a haber un jefe o algo así, a lo que tendremos que enfrentarnos ahorita. Listo, vamos. Vamos, vamos. ¿Eh? ¿Saben a qué se me parece este escenario? Hay una pelea también en Chrono Trigger contra un personaje que. Ay, no sé si es contra Flea. Creo que es Flea, uno que es rosadito. Y es así, entra uno en la puerta y es como el universo de él. Y es así la pelea contra él. Hola, ¿hay alguien ahí? Ten cuidado, Gar. No sabemos qué puede haber aquí. He encontrado algo. Pues vamos. Uy, ¿alguien tirado? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Estará ahí la moneda? Ah, ¿verdad? Es que estamos buscando una pinche moneda. Esperad. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Parece poderoso, preparados. No, se los dije. Un jefe. Oh. ¿Cómo se llama este men? Bueno, ¿y los combos cómo los ha? Ah, ¿verdad que los combos para los combos tengo que acumular, ¿no? Bueno, entonces vamos a atacar.
Ay, no, debió haber comenzado fue... ¡Ah, qué pendejo! Bueno, como este man está enfocado en ataque físico... ¡Ush! Es más o menos... ¿Y eso que sin saberle todavía sus habilidades? ¿Por qué me sale sustento y no me sale el lanzamiento? Ah, lanza un enemigo a otra posición. No, pues es que para qué yo uso sustento cuando todavía no tengo la... ¡Uy, es que bien! Ah, pero ya no, porque yo voy a usar una habilidad con ella. Y vamos a usar el arco o el Lunerang. Pero el Lunerang... Bueno, vamos a ver qué pasa si el Lunerang se lo podemos enviar a un enemigo varias veces. ¡Ay, no! No sé si es que no se puede o no lo hice bien. Vamos a usar el proyectil de magia solar porque no sé cómo funciona, pero voy a usarlo. ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué po esta habilidad está muy poderosa. Ahora sí vamos a usar... ¡Wow! Cambio de forma. Habilidad, vamos a usar sustento con este men. Y a esta vieja, ahora sí vamos a recoger todo lo que se ha hecho de daño. Vamos a usar ataque contra este bicho. Bien, uy, qué buen daño. Y este man también lo vamos a usar para hacer daño. Bien, bien. Y a este también lo vamos a usar para hacer daño. Cambio de forma de nuevo. Uy, uy, no, 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 no me fijé cuando tocaba estar pendiente. A ver, ¿le hacemos ataque o hacemos...? No, nos toca. Ah, no, porque también puedo potenciar curas o hasta objetos. Objetos. Sopa de hongos. Pero es que la sopa de hongos afecta a todos. No, usemos el ataque a ver qué pasa. Bien, vamos bien. Ahora sí. Usemos... Ah, miren. Sí podemos usar el Lunarank o el combo. ¿Qué hacemos? Pero el combo, ¿qué tipo de daño hace? El arco creciente combina mejor lo que necesitamos. ¡Qué bien! ¿Y este man que se cure? ¿O qué? Va a tocar que se cure. Genial. Y la música de la batalla. ¡Ay! Es una maravilla. Bien, al menos le disminuimos un poquito lo. Su ataque, singular arcana, ¿qué será? Ay, Dios mío, ¿qué me va a hacer? ¿Qué me va a hacer? ¿Y ese cómo lo esquivo? Ese no se puede esquivar ese poder, ¿o sí? No, ay, oh, Dios mío, ¿qué nos acaba de hacer ese man? Pero, ¿por qué no puedo hacer el combo? Golpe de solsticio, ¿cuánto necesita? Ah, necesita puntos de... Oye, yo no sabía que podía hacer combos. Hasta ahorita me di cuenta de que existen estos combos que están disponibles. El del solsticio, el picado y la luz restauradora. No, pues usemos la sopa de hongos. Yo sé que no la puedo usar con el otro pendejo, pero... Usemos atacar con este men. Bien, buen daño. Ahora sí puedo hacer un combo, el combo de picada. Creo que ahora sí lo puedo hacer con ella. Con ella y con él, ¿no? Obviamente. Sí, lo puedo hacer. A ver, dice, se trata de un ataque doble. Cada uno regenera 3 puntos de vida. O lanza barrele al aire para que dé un golpe enorme. ¿Qué hago? Pero este es mejor porque este combina los dos tipos de daño. Vamos a hacer el golpe de solsticio a ver cómo es. Uy, qué bien. Y puedo hacer otro combo, otro golpe de solsticio. Ah, puedo agotar los dos tipos de combo. ¿Sería bueno utilizarlo en este momento? ¿O nos vamos por una curación? Vamos a arriesgarnos a ataque. ¡Qué bien! Y ahora sí vamos a un... No, mentiras, no una, a un sustento. Sustentemos a esta. Está genial. Eso me encanta. Singularidad arcana. Otra vez, ven, usó el poder ese donde hubiera dejado a esta mujer sin poca vida. Y no se puede esquivar, parece que no se puede esquivar.
hago ataque lunar o el del arco, porque es que no veo posibilidad de... Bueno, vamos a usar este. Ah, nunca le doy en el preciso momento. Qué mal. Ay, vamos a usar otra habilidad. Ay, me jodió este man. No, 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 no. Objeto, sopa de hongos, mermelada de bayas. ¿Qué hago? No sé qué hacer. ¿Me curo? Pero solo sería para ella. Ay, no, qué pereza. Ah, sí llega a afectar. Pero no entiendo cómo funciona eso. No sé cómo fu... No entiendo. Cada cuántos turnos ellos se revienen. Esa parte no la entiendo. Golpe de solsticio. ¿Otra vez lo usamos? Ah, sí, lo podemos usar incluso. Y nos podría ayudar a eliminar uno de los... pero esta vez sí se resistió más. Uy, se está aguantando bastante. Uy, se está aguantando este bicho. ¿Por qué tanto? Usamos una sopa de hongos por si acaso. La última que nos queda. No se muera, no hay sea. Oh, qué bien, ya tenemos para un combo. No me va a hacer algo. Ay, me aplastó. No, creo que podemos hacer un combo. Otra vez el de solsticio. ¿Será que lo hacemos? A ver. Uy, este bicho resiste mucho. Esfera solar. Ah, esa ahorita le hizo harto daño. ¡Bosh! Bastante, qué bien. Sustento no. Vamos a atacar. No me tira sustento, sí. Está bien de cura este man y que cure a esta muchacha. Porque ahorita nos toca aguantar a lo que ha. Ay, no le puede esquivar. Habilidades. ¿Será que uso el Lunaran o de nuevo el arco? El arco, porque es que veo que el Lunaran de pronto no le... No, pero este bicho resiste mucho. Y está aguantando de una forma que no... Se está aguantando mucho los golpes físicos. Uy, no le estoy poniendo esquivar nada, ni bloquear. Cambio de forma. Creo que en esa forma le hago más daño. ¿Uso la luz curativa en este me? Va a tocar. Ahí sea. Y ahora que este men recoja las... Ah, va a ser el ataque ese. Uy, solo se lo puede esquivar una vez. En esa forma él está más vulnerable. En esa forma. De pronto así también las habilidades le pegan más duro. Ah, nunca pego en el preciso momento. Puedo hacer un combo. Y creo que es el preciso momento para usarlo. Lo logramos, lo logramos. Lo logramos. Lo vencimos. Eso es todo por ahora. Gracias por jugar. Esperamos que hayas disfrutado esta pequeña muestra que te hemos preparado y te hayas hecho una idea del juego completo. Juega todo lo que quieras y si te apetece un desafío, nos ha dicho un pajarito que hay una cierta reliquia a la venta en el mercado secreto que está en alguna parte de Brisk. Pero es para jugarla en la demo o para jugarla en el juego futuro. Bueno, pues amigos, eso fue Sea of Stars. Grandioso, grandioso. O sea, no sé si en la entrega final del juego se parece mucho esta parte de la demo, pero si de por sí así como se ve ya es una maravilla, no me imagino el juego completo. Me parece hermoso, hermoso, de verdad, quedé maravillado. Tenía muchas ganas de jugar esta demo y por lo menos ya la jugué. Y sé que sí, me voy a comprar el juego en algún momento. Bueno, pues eso es todo. De verdad, gracias por acompañarme. No olviden darle like, comentar, suscribirse y nos vemos en la próxima. Bye bye.